arteterapia. ¿Qué hace la arteterapia? El arte es una manera de sanar a través de poner en práctica todas tus talentos, porque el arte se encierra muchas cosas. No solamente se trata de una sola acción para practicar lo que es el arte. El arte lo puedes encontrar en diversas formas. Y preciso por eso es la importancia de que en un momento determinado que tú tengas la oportunidad de expresar tu sentir, de expresar todas tus emociones para que éstas sean valoradas, sean honradas al escucharlas, como una unión, puedan ser también un apoyo para que tú descubras cuáles son los mayores talentos, cuáles son las mayores habilidades que tú puedas empezar a potenciar y ejercerlas en determinado tipo de arte. ¿Y cuál es el arte que encontró Claudia para sanar? ¿Qué haces? Bueno, la parte que yo te puedo decir que a mí me apasiona es la comunidad, el poder estar cerca de otros que al igual que yo atravesamos situaciones muy adversas, situaciones en común que como migrantes dentro de una cultura totalmente diferente a la nuestra también atravesamos, vaya, algo así como la nostalgia constante, la depresión, el estrés, todos esos temores que al estar lejos de tu cultura, lejos de tu lugar de origen, causan que tú tengas el temor, incluso pierdas la fe en ti mismo, que pierdas ese amor por todo lo que en algún momento tú también soñaste emplear. Y que una vez que estamos en, como en este caso, que estamos en este lado, nuestra dedicación solamente es para lograr lo que va a beneficiar a otros. Como en este caso muchas veces venimos con el fin de poder aquí sobresalir para ayudar a los que dejamos allá. Pero ¿qué pasa? Que nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de premiarnos, de saber que merecemos tener en determinado momento un valor propio, un valor personal que debe ser alimentado constantemente a través de que tú mismo te califiques todos los esfuerzos que haces día con día para estar sobresaliendo en un lugar que no es el lugar en el que tú te sientes totalmente adaptado. Tienes un proyecto hermosísimo que nos comentaste, que tiene que ver con esa camisa tan hermosa que tienes, el bordado, que son unos bordados maravillosos y que es una bendición, porque creo que a través de esos bordados se conecta uno con sus ancestros. Entonces, ¿cuál es ese proyecto, Claudia? Cuéntame. ¿Qué te puedo decir? Se me ilumina la mirada cuando hablo de parte de mis tradiciones, que en este caso son los bordados hechos a mano. Tengo la fortuna de haber heredado por parte de mi familia, en este caso mi abuela, mi madre, el gusto por el bordar. Entonces, ellas en determinado momento han sido creadoras de maravillosas artesanías, en este caso algún tipo de accesorio, ropa bordada a mano, pero aquí no solamente estaríamos hablando de bordar, sino el significado de cada bordado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer en conjunto con otras personas que de pronto tengo el privilegio de que se unan a esto? Es el identificar los diferentes significados culturales de cada bordado en cada determinado lugar de nuestro México hermoso. Queremos a conocer a través de lo que nosotros podamos promover, el realzar nuestras raíces, pero sobre todo darle voz a todas estas mujeres maravillosas, con unas manos privilegiadas, dedicadas al bordado desde pequeñas. Entonces, en este caso, mi abuela, mi madre, me dicen, no somos las únicas, hay muchísimas más mujeres maravillosas con este arte.
y que quizá para llegar a ellas tú tienes que atravesar lugares caminando por 2 horas, porque de pronto no hay un medio de transporte que te acerque al lugar de donde ellas provienen. Entonces, esos son parte de los retos que te hacen creer que cuando trabajas con empatía hacia darle voz a otras mujeres, se puede hacer un gran trabajo, y en este caso un trabajo lleno de arte, lleno de magia, porque estamos hablando de los bordados, que muchas mujeres ejercen en diferentes espacios, lugares, pueblos de mi México hermoso. Una pregunta que se me viene a la mente, ¿solo las mujeres no bordan? Porque entonces tendríamos que decir que el bordado es una cosa femenina. Pero tengo entendido que hay hombres que también lo ejercen, ¿no? Así es, así es. Afortunadamente hay hombres que también dentro de esta herencia han ido desarrollando la habilidad, y que no solamente es el bordar ropa. Hay hombres bordando joyería. Es una gama muy amplia acerca de la cultura, porque en diferentes pueblos de nuestro México hermoso se manejan diferentes tipos de tradición dentro de lo que es la artesanía, con diferentes significados, y precisamente es la parte más importante que nosotros queremos exportar, queremos hacer escuchar la voz de estos maravillosos artesanos, hombres y mujeres y niños, porque como te mencionaba en un inicio, hay personas que desde los 3 años ya están en la sillita al lado de la abuela bordando, y que creo que eso es maravilloso.